Buenas tardes a todas y todos. Vamos a comenzar este nuevo seminario, este nuevo ciclo del Seminario Permanente de Reformas Electorales y Democracia que coordinamos con la doctora Guadalupe Salmorán en el marco de las actividades del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, que se lleva desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ustedes bien saben, este es un ciclo que comenzó el año pasado, en la época prepandemia, y que lo hacíamos de manera presencial. Y durante todo este año hemos estado trabajando de manera virtual, como casi todo el mundo. Y estamos muy contentas con Guadalupe de que podamos tener una tercera edición de este seminario permanente que se organiza por semestre. Hoy tenemos la fortuna de poder estar nuevamente todos y todas con salud, ya innovando con la oportunidad de poder transmitir en vivo para que personas que no son del observatorio también puedan participar. Y la primera sesión de este segundo semestre del año 2020 comienza hoy sobre integridad electoral subnacional con la participación del maestro Yuri Gabriel Beltrán Miranda con los comentarios de dos miembros también del observatorio, el doctor Sebastián Garrido de Sierra y el magíster Víctor Andrade. Como saben, la dinámica es que la persona que presenta el texto en el que todos hemos tenido acceso con anterioridad y ya tenemos nuestras lecturas hechas, tiene un máximo de 15 minutos para presentar los elementos sustantivos que quiere discutir de su texto. Luego, los comentaristas tendrán un máximo de 10 minutos para poder hacer sus comentarios, sus preguntas claves, su discusión. Y en el caso de la reunión de hoy, estaríamos terminando 17:30, un poquito antes de lo que estamos acostumbrados. Así que les vamos a pedir a todos los que van a participar, que no son los comentaristas, que cuando quieran hacerlo, levanten su manito, pongan su manito ahí en el Zoom, para que puedan hacer sus preguntas y en el caso de que alguien que esté en Facebook y que quiera dejar comentarios, estaremos monitoreando la cuenta de Facebook para poder acceder a esas preguntas y transmitírselas en el caso que así sea al ponente. Bienvenido, maestro Yuri. Muchísimas gracias por presentar los avances de su investigación doctoral aquí con nosotras y con nosotros. Le damos la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Empiezo por agradecer a la doctora Freidenberg y a la doctora Salmorán por permitirme este espacio dentro de nuestro seminario de reformas. Yo lo que les quiero platicar es los avances de una investigación más amplia que estoy haciendo respecto a la calidad de las elecciones subnacionales. Me voy a permitir compartir con ustedes una presentación. Les pido me. Espero se esté viendo y escuchando bien. Esta investigación que estoy haciendo parte de lo que he conocido alrededor de la discusión sobre la calidad de las elecciones, salvo contadísimas excepciones, toda la literatura que evalúa la calidad de las elecciones se enfoca en las elecciones nacionales, la de un sistema político
nacional. Y esa omisión a mí me parece grave porque desde cierto punto de vista, las elecciones locales tienen una problemática específica que no necesariamente logran captar estos índices a nivel nacional. Aún en los índices más desarrollados, leas Pippa Norris, esos índices suelen enfocarse exclusivamente en elecciones presidenciales o parlamentarias, y al hacerlo están atribuyendo a un sistema político nacional lo que ocurre en su bosque, en su árbol más vistoso, sin dejar de ver lo que, perdón, sin ver adecuadamente lo que ocurre en todo el bosque. Y me temo que la problemática es distinta. Y un segundo grupo de objeciones que tengo yo con este tipo de mediciones tiene que ver con que comúnmente se basan en encuestas a expertos. Y, por supuesto, no haría yo en este foro por hablar de manera mala de los expertos, pero los expertos, de todas maneras, no tienen la objetividad necesaria para poder decir datos precisos sobre todas las elecciones locales en un país concreto. Entonces, me parece que un camino más seguro es buscar fuentes alternativas, y ahorita les voy a platicar de algunos caminos bastante largos para encontrar esas fuentes alternativas, que sin embargo logran evitar las famosas consultas a cuerpos colegiados de mi investigación, la investigación amplia, pretende de, resolver las preguntas sobre qué es la integridad electoral subnacional, cómo es la integridad electoral subnacional y a la larga, por qué unos comicios tienen mayor integridad electoral subnacional que otros. Le hace dos cosas. No existe, salvo en contadas excepciones, esta idea de una integridad electoral subnacional. Es cierto que hay algunos estudios que han adaptado el índice Pippa Norris al estudio de lo local, pero aún en esos casos me parece que no se completa estrictamente lo necesario, porque lo que hacen es repetir las mismas preguntas que Pippa Norris le preguntaría a una elección presidencial, preguntárselo a una elección local. Por cierto, ofrezco disculpas, creo que en la versión que les circulé venía una versión previa de estas preguntas de investigación. Bueno, pues estas preguntas son las correctas. Estos estudios de calidad de las elecciones solían centrarse en el día de la jornada electoral o a lo largo, a lo menos, en el proceso electoral. Yo tomo partido por una tendencia más reciente que utiliza variables a lo largo de todo el ciclo electoral, y por eso es que he hablado tanto del Integrity Project de la doctora Norris. Tiene que ver con esta idea de que una etapa puede predeterminar las que siguen. Inclusive, la etapa de evaluación de la elección N puede condicionar el éxito de las siguientes etapas de la elección N más 1. Y por eso creo que hay que entender ese asociar variables a lo largo de todo el ciclo electoral. A lo largo, la pretensión que tengo con este índice es que podamos tener datos concretos para una elección estadual en un año determinado e ir pudiendo ver si la integridad de sus elecciones va hacia arriba o va hacia abajo y si es comparable con los demás. Hay un estudio reciente del Integrity Project que evalúa la calidad de las elecciones en Estados Unidos y llegan a la conclusión de lo que ustedes ya saben es entre mala y muy mala, pero hay unas excepciones muy importantes. Vermont, por ejemplo, tiene los mismos niveles de integridad electoral que Uruguay, que es el más alto de toda nuestra región. Eso quiere decir que a lo mejor, siguiendo el discurso de Schneider, podríamos encontrar que en las entidades subnacionales podemos encontrar unas mejores inferencias y a lo mejor lo
realmente interesante sería lograr hacer comparaciones no solo dentro del mismo país, sino dentro de distintos sistemas políticos. De ahí que la investigación que yo estoy elaborando propone las tres grandes federaciones de Latinoamérica, Argentina, Brasil y México para los 10 años anteriores. Les decía yo que iba yo a centrarme en las grandes etapas del ciclo electoral. Voy a omitir dos, la justicia electoral, y ahí es un poco porque los alcances de mi investigación no darían para hacer un análisis exhaustivo de sentencias. Sin embargo, sí dan para hacer un análisis riguroso de la integración de los tribunales electorales y de su funcionamiento interno. Para mí, la autonomía del tribunal electoral es en sí misma un buen indicador de la justicia electoral, pero lo asocio a otra etapa que tiene que ver con la designación del funcionamiento de las autoridades electorales. Y la otra gran etapa de la cual no me hago cargo es de la observación, pero lo incluyo en otros momentos, precisamente por esta idea presente en los últimos años, de que la observación electoral, cuando solo se aboca al momento de la jornada electoral, dice poco. Lo que deberíamos de encontrar es cómo está la observación electoral en las distintas etapas del proceso electoral y en distintos momentos yo incluyo variables que tienen que ver con esto. Comentaba yo al inicio que el propósito es encontrar variables distintas de los índices comúnmente utilizados para la calidad de las elecciones que me permitan, por un lado, eliminar la subjetividad de los consultas expertos y por el otro lado que sean más la problemática local. Entonces, elaboré un conjunto de reglas que yo le voy a pedir a cada una de estas variables con las cuales voy a decidir si una variable es una variable idónea para medir, por ejemplo, una de las etapas del ciclo electoral, que sea relevante, que parta de fuentes de información confiable, que tenga varianza interna, esto es, si las 32 entidades federativas mexicanas me salen iguales, probablemente es una variable que debo descartar, que sean legítimos, creíbles, intuitivos, que no tenga yo en ninguna etapa una sola variable asociada. Tengo que tener cuando menos dos o más para poderme dar cuenta si lo que está fallando es una variable, pero la etapa está más o menos bien concluida en el caso de una elección o no. Y finalmente, que las fuentes de información no sean consultas expertos, sino información encontrada en páginas web, en leyes o en algún otro método alternativo que me permita encontrar información para cualquiera de los tres países que están en estudio. En este documento me hago cargo de seleccionar esas variables atinentes para cada una de las etapas y lo hago de tres maneras. La primera es encontrar para cada una de las etapas, ¿qué es lo que proponen los índices de calidad de las elecciones comúnmente utilizados? Y más todavía, ¿qué es lo que dicen los tratados y los estándares internacionales? Porque la pretensión, y por eso es que mi estudio se inscribe como un estudio de integridad electoral, es para encontrar un referente común a los tres países, acogerme a los principios y a los estándares internacionales, y entonces para cada una de las etapas recuperé lo que dicen los tratados internacionales en la materia, lo que dicen algunos estándares que pude detectar, y lo que han incorporado como variable los distintos estudios de calidad de la selección, ¿no?
Por ejemplo, tanto de la normativa electoral, el documento que me permití circularles explica qué es lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos respecto de incorporar legislación respecto a las elecciones, lo que dice la Venice Commission y lo que dice IDEA Internacional respecto a qué principios, cuando menos, deberían de estar incorporados en la Constitución o en las leyes, y qué es lo que dicen los principales estudios. Y algunos, y esta es desde mi punto de vista, mi crítica mayor a los estudios de expertos, es que se dan el lujo de hacer preguntas súper ambiguas, suponiendo que los expertos y las expertas, por supuesto, van a contestar de la misma manera a la misma ambigüedad. Por ejemplo, el cuestionario del Integrity Project pregunta si las leyes electorales son justas. Así, así de grueso. Y frente a ese son justas o no, pues yo tengo que encontrar preguntas específicas que le pueda hacer a las leyes, a las páginas web, para poder determinar si una ley es, por ejemplo, en el estudio que les estoy proponiendo, sugiero preguntarle a la ley, saber si una ley fue reformada antes de cierto tiempo del inicio del proceso electoral. Sabemos que las leyes reformadas al poco tiempo del inicio del proceso electoral suelen ser leyes a modo, leyes hechas para dar ventaja a una de las partes, y por eso es que hay salvaguardas en muchos países que evitan reformas demasiado cercanas al inicio del proceso electoral. Con eso agoto, no voy a detenerme aquí en todas las etapas, las voy agotando de una en una. Por ejemplo, en la geografía electoral no puedo saber si la distritación es precisa o no, escapa a los alcances de mi investigación, pero sí pregunto si fue hecho por un comité técnico con reglas técnicas o bien si fue hecho de algún proceso de distritación más bien de índole política. El segundo grupo de estudios que hago tiene que ver con aquellos estudios que se refieren a saber qué pasa en el ámbito local. Yo quería unas variables que fueran sensibles a la problemática local, y no sería suficiente entonces el traducir las variables nacionales a variables locales. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es encontrar qué es lo que dice la literatura relevante sobre las elecciones locales y tratar de extraer desde ahí algunas variables que pudieran ayudar a imprimir mayor sensibilidad al índice de integridad electoral subnacional. La literatura norteamericana, basada en el estudio de las elecciones locales en los Estados Unidos, encuentra algunas reglas, ¿no? Programas sociales discrecionales suelen generar sesgos en el resultado electoral versus programas sociales universales, patrones de gasto, elecciones fuera o dentro del ciclo electoral. Esto lo saben muy bien los argentinos, y por eso es que hay entidades federativas que permiten al gobernador o gobernadora escoger la fecha precisa de su elección para darle alguna ventaja en todo esto. Esta idea de Gervasoni y de los regímenes híbridos, que tiene que ver con las transferencias de recursos y su discrecionalidad desde el ámbito nacional. Diría Gibson, lo que quiere el poder político local es mantener local el juego. Y en la medida en que logre mantener local el juego, va a evitar intromisiones desde lo nacional, y puede mantener su propio incremento de poder dentro del juego electoral. Y finalmente, esta idea de la doctora Jacqueline Berendt y del propio Whitehead, en cuanto a que existen prácticas iliberales que,
inciden en lo electoral. El clásico ejemplo que ella pone en su texto es la idea de familias políticas que controlan el financiamiento de las elecciones o controlan deliberadamente los medios de comunicación. Les puse a Tlacomulco para que los mexicanos nos entendamos en una sola palabra que quiere decir de estas dinastías familiares. Y de ahí desprendo una serie, este grupo, de variables locales, radiodifusora local vinculada con el partido en el gobierno, que propongo a asociar a las que ya habíamos sacado del primero de los. Y lo tercero es un análisis de brechas. Lo que hicimos ahí fue, para un año determinado, encontrar cuál es el resultado que para México dice el Integrity Project y cuál es el resultado estado por estado que para ese año dice un subproducto del Integrity Project, que es este que durante algunos años han liderado la doctora Irma Méndez y el doctor Nicolás Loza para ver estado por estado cómo pintan esas, las mismitas preguntas que pregunta Pipa para el nivel nacional. Y la idea ahí, escogí México porque solamente hay tres países que tienen la posibilidad de hacer ese análisis de brecha. La idea ahí era encontrar donde la brecha sea muy grande, poner alguna luz y tratar de identificar qué está pasando y por qué se percibe en ese estado en concreto tan diferente alguna situación sobre otro. Miren, cuando les preguntan en México si las elecciones fueron bien administradas, la línea gris de la izquierda es el promedio nacional y la roja es el promedio subnacional. Como ven, la percepción es significativamente más alta en el caso. Vamos estado por estado y vamos diseccionando preguntas. Por ejemplo, ¿qué tan bien o qué tan mal se probaron los funcionarios electorales? Y el caso de hasta abajo es Puebla. ¿Qué pasó en Puebla? Bueno, pues fue en este año le pregunta uno después la habilidad de competir. En el plano nacional nadie tiene grandes objeciones sobre eso, pero en el plano local pues nos aparece nuevamente el caso poblano, el caso de Ana Teresa Aranda y demás. Entonces parece que hay algunas variables adicionales a las que uno debería de echar ojo en específico por ser aquellas que en este análisis de brecha nos están arrojando focos rojos. Estoy súper pasado de mi tiempo, solamente dejaría que estas cuatro son las que salen del análisis de brecha e incorporo a las otras variables que me permití narrarles. Y lo que sigue entonces es terminar la base de datos y completar ahora sí cuál es, una vez con la base de datos, la integridad electoral para cada uno de esos estados y en cada uno de los años de comicios. En el documento que me permití circularles, describo la fórmula con la que trataría de llegar a ese hallazgo. Y después, ahora sí, tratar de encontrar las determinantes de esos factores de integridad electoral. Y pues yo ahí dejaría mi exposición. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, querido Yuri. Entonces le damos la palabra a Sebastián Garrido. Hola, colegas. Buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a leer y a comentar este muy interesante avance de la investigación de Yuri, a quien le mando un abrazo aquí a la distancia. Me da mucho gusto verte y también me da mucho gusto ver al resto de los colegas. Comienzo con algunos comentarios generales y luego entro temas muy particulares. Primero me parece, digamos, un muy buen esfuerzo por, como tú bien planteas al
al principio del texto, muy buen esfuerzo por llenar este espacio que hay en la literatura, ¿no? Este vacío que hay en la literatura respecto al análisis subnacional. Y me parece un esfuerzo que claramente, digamos, se nota todo lo que hay involucrado, la cantidad de cosas que has revisado, el cuidado que has tenido en diversos aspectos para la construcción, la selección de variables y la construcción del índice. Me gustan mucho, por cierto, las reglas que propones. Me gusta este énfasis en tratar de basarte en fuentes de información objetivas, ¿no? Y no recurrir a las opiniones expertas que, como bien dices, pueden ser cuestionables de diferentes formas. Segundo comentario general es, me gusta también cómo haces el framing del conjunto de variables. En algunos casos encuentro una desconexión entre la discusión que haces respecto a los precedentes, la parte, digamos, teórica existente. Eso en particular lo vi en el primer apartado de leyes electorales. En el resto lo siento que está muy bien, muy claro toda esa revisión que haces de lo que ya existía. Lo que me da la sensación es que falta todavía que expliques con mucho más detalle por qué crees que la operacionalización que eliges para cada una de las variables mide efectivamente lo que tú estás pensando que mide. Y sobre eso último es donde voy a hacer un montón de comentarios, ¿no? Me voy a concentrar en digamos, las diferentes... En algunas como rubros, en la variable que tú propones, y haré algunos cuestionamientos para motivar la reflexión. Comienzo con el caso de las leyes electorales. Ahí, a ver, aquí tengo el resumen de la tabla final. Primera pregunta, la variable que propones es las leyes electorales generan mayorías congresionales para el partido gobernante, ¿no? Y tienes tres valores que, digamos, primero es completamente proporcional, no proporcionalidad o la cláusula de gobernabilidad, ¿de acuerdo? Ahí mi pregunta es, ¿por qué la existencia de una cláusula de gobernabilidad habla mal del sistema electoral? ¿O es un mal referente sobre, digamos, la calidad del sistema electoral? En el caso de la integración de la autoridad electoral, hablas, voy a pasar al apartado correspondiente, hablas sobre la inamovilidad en el cargo, ¿no? Como una métrica, a ver, la variable es, el órgano electoral local es autónomo, y las dos opciones para esta posible variable es, los consejeros pueden ser instituidos, y la otra opción es que no, que son inamovibles, ¿de acuerdo? Y aquí otra vez tengo dudas sobre si la existencia en la norma de esta condición de inamovilidad es suficiente para considerar que el órgano es autónomo. Me explico por qué. En el órgano, digamos, la integración del órgano electoral que estuvo del 2003 al 2007 en el IFE, fue, como tú sabes, conformado en medio de una polémica desde el origen, ¿no? La norma constitucional en ese momento establecía que no podían ser removidos. Entonces, si hubiéramos utilizado tus reglas de codificación en ese momento, hubiéramos clasificado de alguna forma la situación. Sin embargo, lo que vimos es que los consejeros fueron removidos de todas formas, ¿no? ¿Por qué? Porque el Congreso modificó las reglas y ya, adiós. Nos olvidamos de todo lo que existía por un acuerdo político. Entonces, no sé si esa digamos, regla registra de manera clara lo que tú quieres medir. Otro ejemplo es, actualmente los consejeros del INE son electos como por un procedimiento en la Cámara de Diputados, pero desde el 2008 les, digamos, establecieron que el responsable de la Contraloría Interna es designado por la Cámara de Diputados. Eso mina de alguna forma su autonomía. Yo sé que no puedes entrar a ese nivel de detalle de todos lados, pero nada más quiero empujar un poco para que reflexiones sobre las diferentes maneras en que estás intentando medir los fenómenos, ¿de acuerdo? Después paso a la parte de la geografía electoral. Déjame revisar dónde tienes geografía en la tabla final. Ah, acá está.
La variable que propones es si existen límites distritales sesgados, así la llamas, ¿no? Y la manera de medir si existe esto o no es a través de valor de cero, si los criterios de distritación técnica están en la ley, y un valor de uno si la distritación es política. Y otra vez me puse a pensar en el caso mexicano, porque la ley, la constitución y la ley en el caso mexicano son muy generales. Eso es suficiente para considerar que en el caso mexicano los criterios de distritación técnica están en la ley. Yo creo que buena parte, digamos, de los criterios más específicos no están en normas, no están en ley ni la constitución, por supuesto. Otra cosa que estaba pensando es, este criterio establecería que si yo como codificador veo en la ley que hay criterios específicos, entonces considero que sí hay criterios en la ley y no evalúo si esos criterios están sesgados o no a favor de un partido político, ¿no? Entonces puede ser que existen en la ley los criterios, pero aún así hay un sesgo a favor de una u otra opción política. Ok, continúo. En el caso de los registros de candidaturas tienes otra, digamos, una variable que es si los partidos pequeños registraron los partidos locales, ¿dónde lo tienes? Los partidos pequeños locales registraron o no candidato a la elección de gobernador. Y ahí tienes tres posibles valores. Uno es que sí lo hicieron, otro es que lo hicieron en coalición, y el tercero es que no registraron candidato. Y aquí otra vez tengo dudas, porque no me queda claro que el que un partido registre una candidatura en coalición o común sea una mala señal de la calidad de la democracia en una entidad federativa. Es decir, un partido que no registra, un partido que registra una candidatura de manera independiente en una entidad es la señal de que es mejor. Es una señal de que la calidad de la democracia es mejor en esa entidad. No me queda claro que esa sea una medición como precisa de lo que tú estás intentando medir. Hablas en diversas variables, hablas de revisar prensa, lo cual me parece comprensible, algo que yo he hecho varias veces y que me parece una buena fuente de información. Lo que no mencionas es el periodo temporal que vas a considerar para cada una de esas mediciones. Entonces, pensaría en agregar ese tipo de criterios para que sea más transparente. Después, en la parte de la jornada electoral, la variable dice, ¿hubo casillas especiales para personas con discapacidad? Esto hace referencia a si el día de la jornada hubo casillas especiales, pero en la manera de operacionalizarlo te fijas en lo que dice la ley. Y entonces, ahí lo que te fijas es si la ley contempla la existencia de casillas especiales o no. Siendo que la ley puede contemplar la existencia de esas casillas, pero que no se hayan instalado el día de la jornada. Entonces yo sugeriría ahí reformular la pregunta, ¿no? La ley contempla la existencia de casillas y te ahorras el lío de tener que revisar cada una de las jornadas. Hay otro tema adicional. Estoy revisando mis notas. Hay otro tema adicional respecto a esta, digamos, idea de que sea un índice aditivo, porque no todas las preguntas tienen el mismo número de posibles respuestas, ¿no? Y eso, digamos, hay preguntas que tienes valores 0, 1 y 2 y otras que tienes 0 y 1. Y automáticamente las que tienen 2, pues va a tener una mayor importancia en la construcción del índice. No sé cómo has pensado, digamos, esta parte para al momento ya de agregar todos los datos. Y ahí cerraré mi participación. Muchas gracias, Sebas. Entonces ahora le damos la palabra a Víctor Andrade, quien también es comentarista de Yuri. No se escucha, Vic. Tienes que ahí está. Listo, perfecto, ok. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Aprovecho para enviar un cordial saludo. Brevemente también agradecer a la doctora Flavia Freidenberg, a la doctora Guadalupe Salmurán y al equipo coordinador del Seminario Permanente de Reformas Electorales por su consideración y por permitirme leer una investigación tan interesante y pertinente como la que nos presenta el día de hoy el maestro Yuri Beltrán. Me gustaría hacer en un primer momento como las fortalezas del trabajo, igual tal vez un poco reiterativo respecto a lo que ya dijo el doctor Sebastián Garrido, pero bueno, me parece importante, ¿no? Creo que el trabajo es relevante y se propone un objetivo bastante ambicioso como es el de construir un índice de integridad electoral que permita comparar los procesos electorales subnacionales, ¿no?
Para ello, el autor hace una exhaustiva revisión bibliográfica y una reflexión metodológica acerca de cómo se ha intentado medir la calidad de las elecciones, enfatizando en el enfoque del ciclo. Es decir, en la idea de que para evaluar un proceso electoral no se debe de analizar solo lo que sucede en la jornada, sino en todo el ciclo, ¿no? Y para el cual además selecciona variables. De esta manera creo que hay un aporte sustancial en varias líneas. Me parece de resaltar, como ya había mencionado el doctor Garrido, el ejercicio riguroso en cuanto a la selección de variables que se pretenden operacionalizar. Creo que metodológicamente se advierten muy bien los riesgos y los posibles sesgos de investigación que podrían resultar de guiarse en instrumentos de investigación como la encuesta de expertos y otros riesgos como la de no contar con fuentes de información homogéneas, ¿no? Además de evitar el nacionalismo metodológico en el que incurren diversos estudios, ¿no? De esta manera, creo que se abre una agenda de investigación que ha sido poco profundizada por otro tipo de estudios como IDEA, Electoral Integrity Project, entre otros, en los que pues, la dimensión subnacional suele ser un vacío. En este caso, la delimitación también realizada por el autor demuestra una vasta revisión de literatura especializada en integridad electoral, que además es complementada con variables de tipo contextual que tienen que ver con la configuración de autoritarismos subnacionales, regímenes híbridos y prácticas iliberales. De tal manera, creo que el índice en términos generales representa una oportunidad para mirar a los desafíos a los que se enfrentan los órganos y autoridades electorales en diversos contextos. Bien, yo pasaría con esto a un poco, me interesan las variables de análisis para la calidad subnacional. Mi comentario en términos generales y un poco sobre otras variables sería, se echan falta en el trabajo un poco variables de tipo contextual que tienen que ver con la violencia electoral, es decir, un tipo de variable que suele estar estrechamente relacionada con los regímenes híbridos y los enclaves autoritarios subnacionales. Dado que la incidencia de la violencia pues ha aumentado y amenaza la integridad de los procesos electorales, creo que sería pertinente incluir otro tipo de variables, tal vez más de tipo cualitativo, en este caso relacionadas con violencia hacia candidatos, autoridades electorales, boicots, entre otros, que se han ido registrando en los últimos años. En este caso, pues hay algunas bases de datos. Conozco los trabajos de Sandra Ley sobre violencia electoral, que tiene información en particularmente sobre el caso de México y casos de violencia durante elecciones subnacionales. Creo que podrían ser de gran ayuda al trabajo e integrarla no solo en el momento de la jornada electoral, ¿no? Sino integrar esta posibilidad de la violencia electoral en otras partes del ciclo. Sobre el cuadro 5, variables de propuesta para la geografía electoral, un breve comentario, duda. En el texto se consideran 4 requisitos internacionales considerados por la Comisión de Venecia. Igual, la selección de variables propones únicamente 2. Y yo creo que sería de utilidad, aunque expones la justificación de por qué no, pero creo que sería importante identificar si, por ejemplo, lo del criterio técnico, creo que es bastante importante, pero ahorita en tu exposición ya me quedó un poco más claro esa parte. Y, por ejemplo, si se revisó o modificó la distritación en el periodo de análisis propuesto. Creo que es una duda que tengo respecto a ese indicador. En el cuadro 8, en el de variables propuestas para la etapa de campañas, mi comentario surge de la segunda variable, leyes que garantizan el acceso a medios de los partidos a radio y comunicación, en las que se pretenden medir si hay leyes que garanticen o no el acceso. Y mi duda es si no sería importante también mirar lo que dicen esas reglas. Y si el tiempo en radio y televisión se distribuye de manera equitativa entre partidos y candidatos independientes, en caso de existir la figura de candidatos independientes, ¿no? Creo que sería importante medir esta variable y creo que los datos de estos elementos que se contemplan ayudaría a fortalecer más allá de ver lo que dicen los reglamentos en este caso. El cuadro 9, variables propuestas para la etapa de campañas. En este caso, las variables propuestas me parecen bien delimitadas. Sin embargo, y entendiendo también la envergadura del trabajo, que es muy ambicioso, a mí me gustaría saber si es posible considerar lo siguiente, que creo que es parte del trabajo, o podría abonar empíricamente al trabajo. Por ejemplo, hay casos en prensa de partidos que no hayan recibido recursos,
Segundo, ¿recibieron los partidos en el periodo de análisis seleccionado los recursos en tiempo y forma para realizar sus campañas? Tercero, ¿existen quejas documentadas por parte de los partidos denunciando financiamiento inequitativo? Y finalmente, algo que me llama sobre la atención sobre las sanciones, que pudiera ser a lo mejor agregado. Si existen casos en que se haya suspendido la postulación de algún partido por mal uso de los recursos en elecciones locales. Creo que incorporar estos elementos sería imprescindible en medida que podrían dar más luz sobre las dinámicas autoritarias o no de la competencia entre partidos y que también consideran en este sentido el desempeño de los órganos electorales. Finalmente, sobre la fiscalización de partidos, considerando que no está considerada dentro del enfoque del ciclo electoral, de haber la información, creo que se podrían a lo mejor agregar dos variables en el sentido de que haces esta propuesta aditiva. Por ejemplo, si reportaron gastos los partidos, sí, no, fuera de plazo, dentro del plazo. Y finalmente, ¿hubo sanciones a partidos por el mal uso de los recursos en procesos electorales? Son dudas como que me surgen que a lo mejor pudieran, considero, abonar empíricamente al índice y por otro lado robustecer el concepto de integridad electoral subnacional. Eso sería todo, considerando que el trabajo, el ejercicio comparativo que presentas es muy ambicioso y pues felicitaciones también por el trabajo. Muchas gracias, Víctor. Vamos a abrir entonces una ronda de preguntas, comentarios, críticas, dudas que puedan surgir, que puedan contribuir a la discusión y también a apoyar a Yuri a pensar, ¿no?, sobre su investigación. Tengo apuntado primero, y lo voy a decir por orden de que me fueron avisando, a nuestro querido Hugo Concha. Y luego tengo apuntada a la doctora Guadalupe Salmorán y tercero a Cristian Uribe. Entonces, mientras sigo apuntando, y Ricardo Tapia, mientras sigo apuntando, le damos la palabra a Hugo. Hugo, a ver si tienes posibilidades. Creo que ya, ¿me oyes? Listo. Gracias, Flavio. Bueno, hola a todos, qué gusto saludarlos. Perdón, que aquí en la zona en la que estoy, la luz la tengo ahí enfrente, entonces a veces me veo medio oscurito. Así. Vaya trabajo, querido Yuri, que te avientas. Pues me encanta, Yuri no conoce fronteras en ningún tipo, ¿eh? La verdad es sí, es un trabajazo. Yo desde hace mucho, mucho tiempo siempre pensé que en general las comparaciones siempre deberían de partir de abajo para arriba, ¿no? Primero hacer estudios siempre subnacionales, dependiendo obviamente de las unidades con las que cuenta o las distritos, circunscripciones, lo que tenga cada país. En el caso mexicano, un estado federal, siempre me ha parecido que lo primero que tendríamos que hacer es tener varias comparaciones en distintos temas muy precisas para después estar comparando al país, porque muchas veces comparamos cuestiones muy macro a nivel país, cuando en realidad hay muchas diferencias a nivel interno. Entonces, estamos a veces siento comparando ciertas ficciones, ¿no?, que se arman en los conglomerados. Entonces, la verdad es que el objetivo del trabajo me parece muy, muy, muy pertinente, muy útil y me gusta mucho. Tengo dos tipos de comentarios. Uno que tengo que ver como con los conceptos y segundo más con el método, ¿ok? Acabo de, además de terminar una aventura parecida a la tuya que hice con Jesús Orozco en un índice global de la justicia electoral en donde hicimos un montón también de indicadores. Y un poco, muchas de las cosas que diré, pues es a raíz de esa experiencia. A ver, la primera parte, la conceptual. Sé muy bien de dónde viene, es decir, todo el tema de que sigue estando con mucha fuerza de la integridad electoral. Pero yo leyendo el trabajo, yo nunca he comprado al 100%, no por otra cosa, sino porque la vida me ha llevado por otros caminos, toda la literatura, la doctrina, casi casi la voy a decir allá, de la integridad electoral. Me llama la atención, he leído las cosas básicas, tampoco es que conozca yo toda la literatura. Pero ahora que leía tu trabajo, sí veo claramente
que das por hecho y por aceptado que la integridad electoral es un concepto que trata de hablar de la calidad electoral, ¿no? Y lo digo porque en realidad, luego ya me puse a buscarlo minuciosamente a ver si retomabas las definiciones, el concepto de integridad electoral y si este se aplicaba perfectamente bien a un estudio subnacional. Y la verdad es que nunca, mencionas mucho la palabra integridad electoral, pero nunca la deslindas, ¿no? Y eso me parece que hay que hacerlo de un arranque para pisar pie parejo y ver si eso que se suele hacer con los índices de integridad a nivel de comparación entre países, se aplica perfectamente incluso desde su partida a una mirada interna de las entidades estatales. Esa por una parte, porque siento yo que estamos llegando a la hora de que estás queriendo ya meter otro tipo de indicadores, que no nada más son los hechos por preguntas expertos, ¿no? Que estamos tratando probablemente de utilizar el concepto que se ha utilizado siempre de integridad electoral y la manera y el método que se asocia a este a una forma totalmente distinta. Y no estoy muy seguro que sin explicarlo esto se pueda aplicar de esta manera. O sea, estás metiendo un poquito con calzador un concepto que está hecho para otra cosa. Eso es un poco lo que quiero decir. No que esté mal, simplemente que hay que explicarlo, creo que de buena manera, ¿no? Porque integridad pues siempre está asociado a ese método muy particular que tú además me gustó mucho. Dices, pues está bien que hagan eso, pero hay otras formas de medir la calidad de las elecciones. Eso ahí me gusta más porque es como mucho más explicativo, ¿no? Ok, esa parte. Y luego también creo que habría que explicar un poquito más lo que estás intentando hacer. A mí no me quedaba tampoco del todo claro con el análisis de brechas y el método que utilizas en esa parte del trabajo, ¿ok? Eso en cuanto así a los conceptos como de arranque básicos que me parece que el paper debe tener de manera muy clara para que sea muy contundente lo que estás haciendo y lo que estás diciendo. En la parte de método, que tiene básicamente con los indicadores. Creo que estás mezclando indicadores de distinto tipo y se está intentando hacer, es amplísimo, y Yuri, te felicito, o sea, estás tratando de cubrir básicamente todo lo que implica el proceso electoral. Siempre, esto es desde que está uno estudiante, ¿no? Si es que es muy fácil ponerse de criticón cuando los trabajos están tan bien hechos. El poder estar así de criticón es que el trabajo está muy bien hecho, es un trabajo muy completo. Entonces, yo un poco de las cosas que quería decir es, porque muchos de tus indicadores están basados en cuestiones fijas que están establecidas en la ley. Entonces, básicamente lo que estás midiendo en varios de ellos es si la ley lo dice o no lo dice, ¿no? En los distintos temas. Esto lo contempla la ley y esto no lo contempla la ley. Esa parte, si bien es muy útil, creo que es muy distinta a otro tipo de indicadores que tienes que ver más con el funcionamiento, ya la manera en que aplican la ley cada una de las autoridades electorales. Y me parece que sí hay que distinguir esas partes porque no son necesariamente lo mismo. Ni siquiera el actor responsable de una cosa es el mismo actor responsable de la otra, mientras que en la ley, pues al final del día, es una responsabilidad de los congresos de tener buenas leyes electorales que sean completas, que sean suficientes, que establezcan cierto tipo de mecanismos o no y procedimientos. Por otra parte está la manera en que la autoridad electoral, sea la administrativa o la jurisdiccional, van a aplicar la ley. Y ahí otra vez tenemos como son dos mundos muy distintos, porque pudieras tener el caso de entidades que tienen muy buenas leyes, que cubren muy bien cosas, pero que las aplican de pésima manera, ¿no? Y ahí no estoy muy seguro que el mezclar los indicadores de un tipo y del otro, porque al final del día todos los estás tratando de uniformar, sí vi tu esfuerzo, de que todo se mida de la misma manera, con una codificación bastante sencilla, que va del 0 al 2 en los casos más extremos, pero básicamente todo lo estás tratando de medir de esa forma. Yo no estoy seguro si eso, el tratar de llevar a cabo ese tipo de medición, nos está ayudando con la mezcla de indicadores que miden cosas muy distintas, como esto que te acabo de decir. Y finalmente hay otro tipo de indicadores que al final del día también corresponden a otro tipo de situaciones, el de la violencia, por ejemplo. Me interesó mucho lo que dijo Víctor, ¿verdad? Lo que dijo Víctor ahorita, voy a buscar esa literatura, no la conozco, de violencia en elecciones, me parece, es fundamental. Pero pues normalmente ahí estamos, si nos estamos centrando en cuestiones de qué tan bien armadas están las instituciones y las normas electorales, pues claramente el tema de la violencia es un factor endógeno que está modificando y alterando claramente a estos. Entonces yo no estoy muy seguro si esa violencia hay que meterla como parte de todos estos indicadores o más bien dejarla como otro grupo de indicadores que provienen de fuera justamente de esa manera, ¿no?
qué tanto esos están afectando, ¿no? Y como ese puede haber muchos factores políticos que son justamente endógenos a propiamente lo que corresponde, propiamente dicho, a los actores electorales, ¿no? Y con eso me despido. Gracias, Hugo. Felicidades de ver a Yuri, muy padre trabajo. Le doy la palabra a la doctora Guadalupe, no sin antes decir que hay 60 personas conectadas en Facebook, así que si nos pueden ayudar agradeciéndoles allá. Gracias, Fabia. Gracias Yuri, gracias a los comentaristas, gracias a quienes están conectados acá y por supuesto muchísimas gracias a quienes están conectando y siguiendo esta discusión vía el Facebook del Instituto. Me uno a las felicitaciones, Yuri. El trabajo es súper ambicioso y no nada más, o sea, viene a intentar colmar, como tú señalas, pues, un tema en el que se ha puesto poca atención precisamente por la prevalencia de los estudios sobre lo nacional, y de verdad que en ese sentido el esfuerzo que haces, bueno, es muy importante. Trataré de no repetirme, pero igual la primera cosa que me saltó es que de repente en el texto hablas de integridad, luego en la exposición de calidad, quiero nada más saber si lo estás usando como sinónimos o no, a partir de lo que ya te dijo Hugo. La siguiente tiene que ver en ok, yo sé que, o sea, no, te concentras muchísimo en tu propuesta, ¿no?, sobre las variables para medir la integridad o la calidad electoral, pero quisiera saber un poco qué es lo que te motiva a la selección de estos casos, o sea, ¿por qué Brasil, Argentina y México? Para tu estudio. Y ya sobre... ¿y por qué te interesan sobre todo las elecciones a las gobernaturas y no a de las elecciones de otros órganos de representación popular? Pues esas, digamos, las preguntas generales que me surgieron de tu trabajo. Y la otra que tiene que ver precisamente con la propuesta de las variables de medición. La primera, ya te la dijo Víctor, ¿no?, cuando te pregunta sobre las variables de acceso al financiamiento público, y que también vale para el acceso a los medios de comunicación, es si aparte es importante, es relevante o no, y por qué, preguntarse si ese acceso, insisto, tanto al financiamiento público como a los medios de comunicación, es equitativo o más bien tiene que ver con el peso electoral de los partidos políticos. Cuando hablas en la parte de operación de la votación en jornada electoral, y un poco lo que te decía Sebastián, ¿no?, sobre si, ¿por qué puede ser malo o negativo la existencia de las coaliciones partidistas distintas a la nacional? Por ejemplo, estoy pecando porque estoy pensando en México, ¿no? O sea, lo que pasa en muchos estados es que ahí están las elecciones y compiten los partidos nacionales, ¿no?, y al final son estos los que terminan llevándose los votos, o hay partidos locales, pero con un peso electoral muy chiquito, ¿no?, o de no relevancia respecto a los partidos nacionales. O sea, yo digo que aparte de preguntarse si hay partidos políticos locales, es preguntar cuántos hay respecto a los partidos nacionales y si estos tienen una posibilidad de victoria real, ¿no?, porque si no, entonces no están ahí. Y bueno, esas serían mis dudas más importantes. Gracias. Gracias, Wada. Tiene la palabra Cristian Uribe. Bien, buenas tardes a todos y todas. Estimado Yuri, en primer lugar, felicitarte porque se nota que tienes un gran dominio del tema y que has avanzado bastante en tu investigación. Para no alargarme mucho, quisiera retomar algo que quizá ya mencionó Sebastián, y es pedirte si es posible que profundizaras el criterio de selección de una de las variables estrictamente subnacionales que pones en el cuadro de la página 50, y en tu presentación lo pasaste muy rápido, que es el de partido en el gobierno.
y te pido que expliques un poquito más esta variable, ya que no me queda claro por qué el hecho de que un partido permanezca 10 o 20 años en el poder sea una mala señal de la integridad democrática. Y esto lo digo pensando en los sistemas de partidos dominantes que describe Sartori, en los que un partido político puede permanecer en el poder durante un tiempo considerable sin que eso constituya una amenaza para la democracia o para el pluralismo del sistema de partidos, puesto que la victoria de ese partido puede ser auténtica y a través de procedimientos legales y legítimos. Eso sería. Gracias, Cris. Tiene la palabra Ricardo, Ricardo Tapia. Sí, ¿ya ahí me escuchan? Gracias, doctora. Bueno, pues de igual manera, doctor Beltrán, yo me sumo a las felicitaciones. Me pareció un extraordinario texto. La verdad que disfruté mucho buena parte de los planteamientos que se hacían. Como comentario personal, se relaciona mucho con parte de la tesis que yo estoy trabajando, entonces a mí me quedó pero encantado, y yo personalmente disfruté mucho revisarlo por ello, entonces gracias ahí. Igual, retomando un poco los comentarios que hacía el doctor Concha, a mí yo tengo como algunos comentarios muy puntuales. El primero, de menos a mí, no me terminó de quedar claro cuál era la relación conceptual entre hablar exclusivamente de integridad electoral y cómo esto se relaciona directamente con la idea de una calidad de la democracia, porque por lo que entiendo podemos hablar de sistemas subnacionales que, bueno, de una gran integridad electoral entre sistemas nacionales y subsistemas nacionales, pero donde hay una muy baja calidad de la democracia. Esto es que hay una, no sé, una congruencia a la baja o una congruencia a la alta. Y así como podemos hablar de enclaves autoritarios en lo local, podemos hablar de que hay una cierta discrepancia y que en general todo el sistema sea poco democrático. Ahí estaríamos hablando de que habría indicadores similares. Entonces ahí, bueno, de menos a mí no me terminó de quedar claro cómo plantear esa distinción. De ahora bien, o sea, como comentarios muy puntuales para no andar más en ello, me parece que es muy importante hacer la distinción respecto a los sistemas normativos, pero considero que centrarse solamente en si esto se corresponde o no en una exclusión en razón de género, sin duda es importante, pero creo que habría que considerar mucho más allá, porque hablar de sistemas normativos no quiere decir que porque un Estado no lo tenga, o sea, porque en algunas entidades no se tengan sistemas normativos, no quiere decir que haya una mayor exclusión, toda vez que puede que no haya una comunidad indígena tan que lo justifique. Me parece entonces ahí que plantear ese fenómeno ahí puede llevarnos a pensar que, mira, en esas entidades no se considera eso, pero pues en realidad eso no tendría una afectación. Y de igual forma, cuando se plantea el tema de la construcción del indicador a partir de un fenómeno de la participación o no, creo que es fundamental que se tome el tema de la concurrencia electoral, pero cuando se está tomando el criterio de la participación, eso nos puede llevar a ciertas distinciones. Si cuando es una elección federal tenemos una participación mayor, obviamente las elecciones estatales que sean concurrentes tendrán una mayor participación. Versus una elección estatal que no tuviese, que no fuese concurrente con una elección federal, el efecto arrastre pudiera ser menor, y entonces pues en realidad tener niveles de participación tan altos, pudiésemos tener niveles de participación menores sin que ello necesariamente tuviese una repercusión en el sistema. Las entidades que fuesen concurrentes pudieran tener mayores niveles de participación sin que tampoco fuesen mucho mejores. Bueno, ahí creo que eso generaría una distorsión respecto al indicador. Y de igual forma, creo que pensando en todo el proceso de cómo se da la votación, valdría la pena considerar si las casillas, en caso de que haya elecciones concurrentes, se están planteando o no como conjuntas, o uno tiene que ir a centros de votación distintos, o es con una misma boleta. O sea, coincido, creo que el estudio ya es demasiado complejo, demasiado amplio, pero pues en ese afán de pensar como todo lo que se pudiese incluir ahí, creo que también sería un elemento interesante a tener en cuenta. De igual manera, pensando justamente en lo que comentaba hace un momento Cristian de los posibles enclaves autoritarios en un sistema subnacional, creo que valdría la pena considerar no solamente si se está tratando del mismo partido, sino de si se está considerando las posibilidades de reelecciones consecutivas por parte de las autoridades electas, porque entonces pudiéramos hablar no solamente de que la misma autoridad, bueno, el mismo partido se está reeligiendo, sino que la propia persona es la que se está reeligiendo, y eso quizá pudiese abonarnos, dar un poco mayor de claridad al respecto.
Y bueno, por último, cuando estaba revisando la parte de las elecciones, las autoridades, cómo se relacionan y demás, creo que un tema que habría que considerar también al momento de declarar la declaración de validez es cuál es la autoridad encargada de declarar la validez de la elección y cómo se está integrando esa. La declaración de validez viene solamente de la autoridad estatal, que es la que hace el cómputo de votos, pero la declaración viene de un tribunal estatal o viene de un tribunal federal. ¿Dónde se está, cuál es exactamente la autoridad que tiene la última palabra al respecto para definir entonces realmente cómo está la repartición de funciones? Y bueno, tenía un par de observaciones más, pero me parece que ya las cubrieron antes sobremanera. Entonces, pues yo simplemente reiterar la felicitación. Disfruté mucho la lectura y pues atento a los comentarios. Muchísimas gracias, Ricardo. Camilo, tienes la palabra. Gracias. Hola a todas y a todos. Me da mucho gusto verles. Me da mucho gusto más todavía ver a Yuri y poder haberlo leído. Gracias, Yuri. Yo tengo comentarios que van a ser repetitivos con los que ya dijeron antes, por eso voy a ser muy breve, creo. Como los demás, no me parece que hay una ambigüedad que habría que resolver sobre si estamos hablando de calidad de la democracia, integridad de la democracia o qué, ¿no? Es decir, ¿qué estamos tratando de medir? Ese es un primer comentario. Y en todo caso habría que decir por qué esa es la mejor etiqueta que le vamos a dar a lo que estamos tratando de medir. Integridad, calidad, gobernanza, etcétera. Pero además creo que hay otro problema con exactamente ese adjetivo calidad, bueno, calidad, integridad, etcétera, habría que vincularlo, o esa característica habría que vincular también con qué. Estamos, o sea, es decir, creo que el adjetivo electoral es insuficiente para precisar el esfuerzo que se está haciendo. Creo que un poco lo que tratas de hacer es no solamente medir la calidad de las elecciones, sino del modelo de gobernanza electoral, podría decirse así, pero creo que hace falta una discusión conceptual tanto de esos dos componentes, de qué estamos entendiendo por elecciones o electoral, y sobre la otra parte, sobre el gran paraguas conceptual que vas a utilizar como etiqueta para la medición. Luego, esto me lleva a una segunda cuestión, que creo que lo dijeron ya antes, y creo que lo dijeron muy bien. Estamos hablando, o sea, haces mucho énfasis en que hay que ver no solamente las opiniones, hay que ver no solamente lo que dice la ley, pero al final la mayor parte de tus indicadores están basados en ver lo que dice la ley, en ponerle sonidos y silencios a lo que dice la ley. Entonces, creo que esto también hay que hacerse cargo. Y, digamos, yo me evocó esto a lo que la literatura de independencia judicial se conoce como independencia, o sea, lo que se ha distinguido como independencia de jure e independencia de facto, ¿no? O sea, muchas veces se quedan las investigaciones comparativas que tratan de hacer ejercicios como este en la parte de jure, porque es mucho más fácil manejar eso que construir indicadores para conceptos tan amplios en la práctica, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para ver en un estudio comparativo de muchas unidades subnacionales si cada una es independiente en la práctica? Pues tendríamos que conseguir un número importante de decisiones, por ejemplo, y tener un referente, ¿no? Que sea nuestra medida o nuestro referente para poder medir. Y esto me lleva a una tercera cuestión que está vinculada a esto, que es ¿por qué lo que dicen los pactos internacionales son un buen parámetro para la exploración empírica? Es decir, yo entiendo la relevancia política de esos pactos, entiendo que son fundamentales y para nada quiero soslayar su importancia, pero lo que no me queda claro es que lo que dicen esos pactos sea efectivamente lo que funciona en la práctica, ¿no? Entonces no me queda claro por qué un esfuerzo empírico tendría que basarse en lo que dicen unos instrumentos internacionales para medir si son efectivamente positivos para la integridad, la calidad o lo que sea. Entonces yo también creo que hacía falta, en caso de que te decantes por esa vía, pues hacer una justificación mucho más robusta de por qué lo que dice un instrumento normativo con esas características es el fundamento de lo que vamos a medir. Y finalmente, y es una pregunta chiquita, lo que creo que estás haciendo, y igual lo hice el texto, pero lo pasé de noche, es esto es un esfuerzo de un momento, es un esfuerzo sincrónico o vas a detrás de algo diacrónico. Yo supongo que diacrónico, o sea, que sería un momento por, digamos, la amplitud de las características que quieres medir o de los rasgos que quieres medir, pero tampoco no me quedó claro. Hasta ahí serán mis comentarios y gracias de nuevo a todas y todos.
La doctora Carolina Gilas tiene la palabra. Gracias, Camilo. Muchísimas gracias, gracias Fla, gracias a todos, muchas felicidades Yuri, la verdad es un enorme esfuerzo, muy ambicioso y es muy interesante, y pues más para mí que yo coincido contigo plenamente de que los estudios actuales basados en juicios de expertos presentan varios problemas metodológicos muy graves, ¿no? Que afectan precisamente esa capacidad de generar comparaciones que se supone que es objetivo. Entonces tengo algunos comentarios que también se vinculan con algunos aspectos ya dichos, en particular sobre lo que comentaba Hugo, sobre esa diferencia, y también ahorita Camilo, in law, in practice, ¿no? O sea, creo que quizás sería conveniente distinguirlo en el índice e incluso pensar en una aproximación metodológica que te permitiría distinguir entre esos dos tipos de variables e incluso asignarles el mismo peso. Perdón, diferente peso. En ese sentido, el Democracy Barometer, que es una metodología para analizar la calidad de democracias en diferentes dimensiones, justo hacen eso, tienen un método bastante interesante, donde, digamos, penalizan a los países cuando hay una distancia importante entre lo que dice la ley en teoría debería hacerse y lo que en práctica se puede advertir a partir de los indicadores. Entonces eso quizá podría ser interesante para explorarlo un poco para ahí y hacer esa distinción, ¿no? Ahí hay creo que mucho con lo que podrías jugar. Otra observación es que hay algunos indicadores que todavía creo que se podrían mejorar y que como que muestran una especie de sesgo como mexicano, lo que decía Guadalupe hace rato, ¿no? O sea, por ejemplo, el que tiene que ver con el sistema electoral institucional, no proporcional, si hay una cláusula de gobernabilidad. O sea, cláusula de gobernabilidad es el rollo mexicano que hemos tenido y que se ha tardado bastante en algunos estados. No se ha limitado en todos, pero por ejemplo si pensamos en este índice después aplicarlo pues más allá de América Latina incluso, ¿no? O sea, si lo queremos aplicar a las elecciones estadounidenses, rusas, las alemanas, las que tú quieras, esto no te va a servir, ¿no? Porque tiene esa conceptualización detrás que no corresponde a algo que tú podrías encontrar en todos los casos, y creo que hay en algunos otros un problema similar, por ejemplo hablando de los conteos rápidos, hablando de remoción de jueces electorales, o sea, no en todos los casos que podríamos analizar las integridad de las elecciones nacionales, vamos a encontrar una justicia especializada en la materia, ¿no? Entonces, yo quizá sugería como revisar esa parte para tratar de hacerlo un poco más general y como tal tener esa posibilidad de ir dialogando con otros contextos más allá de América Latina. Y hay, por ejemplo, uno que me brincó también es el sobre umbral electoral, ¿no? Que dice si es alto o bajo, ¿por qué 2% es alto? A mí me parece que 2% es muy bajo, ¿no? Ahí podemos discutir mucho qué es alto, qué es bajo, pero también en ese sentido como que te faltaría un buen, todavía más detallado que el documento que nos presentas, un codebook donde, por ejemplo, justificas por qué 2, 5 o X valor en ese sentido podría ser un parámetro, ¿no? Y eso aplicaría también a algunos otros indicadores, ¿no? Entonces, para no extenderme, creo que sería básicamente como lo más importante que te quisiera decir. Pero muchísimas felicidades y pues ojalá pronto podamos ver los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Miren, tenemos apuntado una persona más y antes leo un comentario que dejan en el chat de Fabián a propósito de la idea de autoritarismos subnacionales, que en ocasiones se asume que es un contexto casi natural de este nivel de gobierno, esto es lo más complejo. Tenía una pregunta similar a la de Cristian y Ricardo, ¿por qué la no rotación en el poder sería un indicador negativo en términos de integridad, para que la apuntes, Yuri, y la impactes en tus respuestas? Y entonces la última persona que está apuntada, y con esto cerraríamos el espacio de preguntas para que pudiera Yuri responder y poder terminar 15:30 en tiempo, le daríamos la palabra al doctor Tomás Toshek. Muchas gracias, Fabio. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes y saludar a muchos amigos y amigas.
Es un gusto también porque pude estar en la presentación de Yuri del texto en Buenos Aires y se nota que ha ido creciendo y que ha ido avanzando, así que muchas felicitaciones por el texto. Realmente da placer leerlo. Y mis comentarios van en línea de mucho lo que se mencionó, ¿no? Y sobre todo lo que mencionaban Sebastián y Víctor al principio. Y un poco, ¿no? Generalizar un poco a partir de esos comentarios, ¿no? Entonces tengo como tres tipos de comentarios. El primero, y lo aludieron varios también, ¿no? Me parece que en la introducción, sobre todo el texto, o tal vez esté en la introducción, digamos, de la tesis, yo creo que habría un poco más de discusión, digamos, cómo entra esta contribución tuya a la literatura. ¿Cuál es la justificación, digamos, ¿no? más en términos teóricos, y dónde se ubica, digamos, y cuáles son las limitaciones de los trabajos existentes? Tal vez una mayor discusión, ¿no? Con el trabajo de Irma y Nicolás, por un lado, y por el otro lado, tal vez con los trabajos de Gervasoni y Giraudi, digamos, que proponen una especie de medición democracia. Y ahí llego al segundo punto que tiene que ver con esta cuestión conceptual, y ahí coincido totalmente, digamos, ¿no? Hay que ver si realmente calidad e integridad son sinónimos, pero sobre todo me parece importante entender cómo dialoga esa propuesta con el tema de la democracia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo? Estamos midiendo la misma cosa, parcialmente se solapan, creo que esa discusión más teórica debería aparecer en algún lado. Y creo que sería relevante porque incluso varios de nosotros decimos, ¿no? Integridad democrática, entonces hay como una, creo que habría que hacer un trabajo conceptual ahí para aclarar eso un poco, ¿no? Después el tema del ciclo, yo coincido y me parece que vos abogás por el tema que hay que ver el ciclo, pero creo que eso tiene algunos temas que tienen que ver tanto con lo teórico como con el trabajo, ¿no? En el trabajo vos ponés como un ejemplo de esa gráfica redonda que es de unos autores, no me acuerdo exactamente los nombres, pero después optás como por la dimensión de otra, la propuesta de idea. Entonces, como que no parece que, no sé si sea la misma, si es un ejemplo, y después optás por, digamos, otra conceptualización de las fases, de las etapas. Entonces, yo creo que ahí habría que justificar, digamos, cuál de las propuestas y por qué. Bueno, hay diferentes autores que dicen hay diferentes etapas, son 10, son 15, son 11. Es decir, creo que hay que justificar ahí un poco más. Y una cosa que mencionaste de paso y que para mí es clave, y no me parece que no está claramente, es esta que decías, bueno, pero la etapa anterior puede o condiciona la etapa posterior, ¿no? Y eso me parece que introduce un nivel de complejidad adicional a todo lo que se acaba de comentar, digamos, ¿no? Y no sé exactamente, tendría que pensar mucho más, digamos, pero no sé exactamente cómo vas a trabajar con eso en el trabajo, porque como implícitamente produce una especie de causalidad entre las etapas y me parece bastante, bastante complejo. Y pasa con el tema de las etapas y de los indicadores, sin entrar en los indicadores particulares, creo que hay como dos cosas que en diferentes maneras se han ido comentando. Una, que hay algunos criterios normativos frente a algunos indicadores, digamos, ¿no? Lo que comentaba Carolina, el tema de los umbrales, el tema de la proporcionalidad, de si eso está como bien o mal, entre comillas, si es una discusión normativa, y creo que vos tomás una posición, pero tal vez habría que tener más discusión sobre el bien o está mal. Y lo que olvidaron varios, de si medir lo que está en las leyes o lo que realmente sucedió, digamos, ¿no? Y creo que tal vez eso habría que como que clarificar aún más desde la entrada, y tal vez separar es como dos tipos de indicadores, ¿no? Y creo que podría ser como vulnerable la propuesta analítica que vos tenés a esa crítica, porque en diferentes aspectos, en diferentes indicadores, optás por uno u otro, y uno podría pensar ya, pero ¿por qué no estamos mirando, digamos, lo que realmente pasó y demás, ¿no? Por ejemplo, el tema de la digitación, el gerrymandering, o decir, bueno, eso lo voy a ver en la parte, creo que legal, pero bueno, pero al final se hizo la reforma. O sea, yo creo que ahí hay que aclarar y estar más como consistente en si poner una u otra, o las dos,
y cómo lo vamos a medir, ¿no? Y creo que algunas de esas cosas son muy difíciles de medir, coincido con Tian, que es súper valioso de medirlo a través de revisión de la prensa, pero mencionas como algo como 10 noticias o 10 periódicos en cada estado. No sé si eso existe, si va a haber el acceso. Entonces, o sea, yo quisiera que lo hubiera, pero no estoy seguro de que en todas las unidades subnacionales donde quieras medirlo se pueda hacer, ¿no? Y termino con una cuestión que se comentaba también al principio, el tema de la agregación y de los valores que le ponemos al índice. Yo creo que ahí sí unas precauciones de cómo se agrega, porque más allá de lo que dices en el texto, donde me parece que dices, bueno, por claridad voy a optar por la agregación aditiva. Bueno, esa justificación en todo caso debería ser más que, digamos, ¿no? por claridad, pero ¿no? las dimensiones si tienen el mismo peso, los indicadores, los valores de los indicadores individuales, creo que ahí habría que hacer una mayor discusión. Yo no estoy tan seguro de que las evaluaciones subjetivas estén mal. Me parece una opción, digamos, que dice, bueno, hay que combinar las dos. Creo que me parece que tú lo mencionas también, digamos, donde en algún momento dices, bueno, pero Norris propone que donde no se pueden tener datos objetivos, se puede recurrir a los datos subjetivos, y ahí yo me perdí un poco si al final se puede o no puede tomar los datos subjetivos, pero entiendo que abogas en contra de eso, ¿no? Cierro con la línea de lo que comenta, creo que Ricardo, esta cuestión de la concurrencia de las elecciones, y creo que la hablamos ya en Buenos Aires, ¿te acuerdas? De a quién le vamos a adjudicar los problemas y la calidad de las elecciones y cómo lo vamos a medir. Si vos a los periódicos dices, hubo este problema o este, no sé, evento o esta denuncia, es por lo que pasó en las elecciones nacionales, es por lo que pasó en las elecciones subnacionales. Entonces ahí creo que la FIT da una vuelta, pero creo que hay que todavía pensar si es que en todos los casos nos va a quedar claro si vas a ir a los medios, vas a poder adjudicar, digamos, de qué nivel es el problema, cómo se relaciona eso entre los niveles y con la concurrencia, con, digamos, ¿no? diferentes tipos de elecciones. Pero, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por el avance y también, ¿no? Estoy esperando que tengamos ya datos y podamos hablar sobre eso. Muchísimas gracias, Tomás. Yo ya no registré nuevas preguntas. Yo tengo una pregunta para Yuri. Y ya con esto, no sé si Guadalupe tuviera algún comentario que hacer antes de darle la palabra a Yuri. Yo creo que son súper sugerentes los comentarios que todo el mundo te ha hecho y para que repienses y veas, ¿no? algunas de las cuestiones claves. Creo que seguimos pensando en cómo construir ese índice, pero creo también que ya hay que empezar a pensar en tu pregunta empírico-explicativa que tú mismo la planteaste sobre por qué unos tienen más y otros menos integridad. Yo sé que todavía no aplicamos el índice, pero tú estás intuyendo que te va a variar. Yo espero que varíe mucho, porque si no varía ese índice, tenemos un pequeño problema. Yo creo que ya tendría, digo, por la propia situación del doctorado y demás, ya tendríamos que estar empezando a pensar en cuáles serían los argumentos que tú querrías testear para saber por qué unos dan más que otros, ¿no? Ya empezar a pensar en hipótesis. No digo que las podamos confirmar hasta que apliques el índice, pero que empieces a pensar en, bueno, ¿y qué ocurre cuando esto me varíe? Yo esperaría que variara mucho, pero digamos, porque si no varía la variable dependiente, tenemos un gran problema y eso no queremos que nos pase, ¿no? Entonces, no para que me respondas ahora, solo para que lo vayas pensando, en que ya hay que ir pensando en cuáles serían las hipótesis, ¿no? Y entonces, sin más, tienes la palabra, Yuri, avisándote que te quedan 10 minutos para que tengas que salir corriendo, así que toma el tiempo que quieras. ¿Tienes audio? Ahí está. Gracias, Flavio. Bueno, primero empezaría por agradecerles de corazón todos sus,
sus comentarios. Flavia me había dicho que ustedes eran el grupo de expertos más ambicioso al que yo podría tener en este momento de mi investigación, como para que me ayudaran a ir resolviendo los temas, y la verdad, Flavia, te quedaste corta. Sí, ya tengo la ruta de trabajo para el próximo, pues, cuando menos el próximo semestre, entonces les agradezco mucho. Por más que trataba yo de apuntar rapidísimamente, tratando de esbozar respuestas para sus cuestionamientos, evidentemente no podré resolver algunos de los, casi todos los cuestionamientos. Más bien lo que tengo que hacer es irlos incorporando al propio texto. Descubro que le pasó como a muchas de esas trabajos que han tomado mucho tiempo, que uno presupone que la primera parte de la se quedó congelado, ya vendrá. Y no calidad, y por qué aposté por la figura de la integridad electoral, pues era justo el planteamiento inicial de mi tesis. Para tratar de encontrar un planteamiento estable a lo largo de los países, me acojo a los conceptos de integridad electoral como aquellos basados en los tratados internacionales en la materia, que recogen los mejores estándares. Por eso en todo el apartado ven ustedes a la Venice Commission, a IDEA Internacional y a veces a AIFES, que son como los grandes sistematizadores de estándares. Pero creo que lo debí de haber recuperado en el texto de esta misma discusión, porque si no, como que no se entiende. Y si en algún momento pareció que yo utilizo calidad e integridad como sinónimos, pues lo expliqué mal, porque justamente pienso a la integridad como el concepto de calidad que a mí me satisface. Por eso de los tratados, por eso de los estándares, y por esta idea del ciclo electoral, que es una idea que no es dominante en los estudios de calidad de las elecciones, pero sí en los de integrity. Me hago cargo de esta idea de disociar variables asociadas a lo que dice la ley y la falta de variables. Empeño del sistema electoral o de la institución electoral o de las reglas electorales, según sea el caso. Me siento como intranquilo de quitar variables de las que ahorita he puesto en términos de la ley. Entonces, creo que me voy a echar un poquito de trabajo adicional, pero ahora voy a tener que comparar esas variables en los términos de lo que decía Caro. Encontrar con qué comparar lo que dice la norma con algunos puntos, aunque no sea para todos, pero con algunos checkpoints que me digan cómo se cumplió la norma. Y me gusta la propuesta de Caro, y penalizar aquellos casos en los que haya alguna brecha. Me gusta la idea de empezar por Argentina, Brasil y México, no solo porque son las grandes federaciones de América, también por lo heterogéneo de sus combinatorias de sistemas de gobernanza electoral. Piensen ustedes en este Brasil, donde todo es toda la administración de las elecciones es competencia federal. Piensen ustedes en la Argentina, donde casi todo es de los órganos locales, y este modelo mezclado a la mexicana, donde hay competencias imbrincadas. Y eso es lo que me permite ver, y así está quedando un poco la base de datos, es que en algunos casos, en algunas variables específicas, Brasil ofrece muy, muy poca varianza, Argentina ofrece solamente varianza, y México ofrece una cosa más moderada.
como en el conjunto de las variables lo que uno encuentra es hasta ahorita gran variabilidad, no me preocupa mucho esto que les digo del caso brasileño. Al contrario, creo que va a poder arrojar alguna luz. Tienen razón con el caso de las 10 noticias y especialmente eso que decía Tomás hacia el final. De repente encontré que 10 noticias en algunas entidades federativas es pan comido, diríamos los mexicanos, pero es extremadamente difícil en unidades subnacionales muy pequeñas o de hace mucho tiempo. Entonces, estamos pensando si sustituir ahí por menciones en redes sociales o algo así, pero insisto, no quiero recurrir a los expertos, porque además tienen que ser distintos grupos de expertos para cada uno de las unidades subnacionales, y eso sí, no echa a perder justo el diseño de la investigación. En fin, pues me quedo con los planteamientos que amablemente me hicieron. Muchas gracias y esperemos que los pueda ir resolviendo para las siguientes versiones. Pues muchísimas gracias, Yuri. Yo creo que si no tenemos más comentarios, preguntas, si la doctora Guadalupe no quiere participar, entonces estaríamos dando por cerrado este seminario. Hoy aprendimos varias cosas. Primero, que podemos salir transmitiendo en vivo. Muchas gracias a las más de 60 personas que estuvieron conectadas siguiéndonos en el canal de Facebook Live del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias a todos los miembros del equipo de investigación que pudieron sumarse y participar aquí, a Sebastián Garrido, a Víctor Andrade, que tuvieron la tarea de ser los que comentaron, digamos, de manera principal, y a todos los que que leyeron el texto. Recuerden que la próxima sesión es el lunes 21 de septiembre, donde presentaremos el trabajo de la doctora Carolina Gilas sobre el voto personalizado y la calidad de la representación política en América Latina. Y en esa ocasión serán comentaristas la doctora Erika López y nuestra Beatriz Sánchez Arancha. Como saben, en este seminario siempre hay un investigador senior que hace los comentarios y siempre hay un investigador junior, que son miembros del equipo del grupo de investigación. Muchísimas gracias a todas y todos. Nos vemos dentro de un mes. Les entregaremos el paper con anterioridad, como hemos hecho. Y muchísimas gracias, en nombre mío y de la doctora Guadalupe, a Jimena Molina por todo el apoyo, que es nuestra responsable de que estemos todos aquí conectados. Gracias, Yuri. Gracias a todos y todas, y nos vemos dentro de un mes. Gracias a todos, buenas tardes.